Bueno, antes de nada, ¿qué tal estás? Bien, muy bien. La verdad que contenta por estar aquí, ilusionada y con ganas de seguir trabajando. ¿Cómo estás viviendo esta pretemporada? Bueno, la verdad que está siendo dura, dura pero ilusionante, yo creo. ¿Cómo llega una chica de Miranda a la Real Sociedad? Pues empezaba de externa y mediante entrenamientos y así solíamos hacer tecnificación de porteras. Y luego al final acabé viniendo con segundo equipo y así. Y luego también me llamaron alguna vez con primer equipo y acabé viniendo poco a poco. ¿Recuerdas cómo fue la llamada o cómo contactaron contigo para venir? Había una escuela de fútbol de Vitoria y el de la escuela de Vitoria, yo creo que llamó a los de la Real diciendo que había una chica, bueno, dos estábamos y luego a partir de ahí, pues eso, me trajeron a Zubieta, vine a entrenar algún día y poco a poco he ido viniendo más veces y más veces y aquí estoy. El año pasado ya entrenabas con la Real de manera habitual, pero jugaste cedida en Oiartzun. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues dura, dura, porque al final estaba los 4 días aquí metida y luego iba solo un día, entonces tampoco tenía mucho feeling con las compañeras y así, y al solo entrenar un día con ellas, pues luego era difícil competir con ellas, pero bueno, yo creo que experiencia para aprender también. Tienes experiencia, si no me equivoco, en el Real de Vitoria, en el Oiartzun, en el Nacional Femenino. Este año se ha creado la liga, bueno, el Reto Iberdrola, una especie de liga intermedia entre lo que es Nacional Femenino y Primera División. ¿Qué te parece este cambio? ¿Crees que va a ayudar a que el salto no sea tan grande entre una categoría y otra? Sí, yo creo que sí, va a ayudar ya que a la vez el fútbol femenino, o sea, se ve que está creciendo a unos pasos de gigante y yo creo que es muy importante esa categoría ya que de segunda a primera había un salto muy grande. Entonces, yo creo que va a ayudar para que la gente esté cuando dé el paso a primera más preparada. Para quien no te conozca, quizás como portera, ¿qué cualidades tuyas destacarías? Bueno, yo me destaco pues por jugar con los pies y la verdad es ser una portera, no sé, la verdad, trabajadora y no sé más. No pasa nada. Y quizás un poco ahora la contra, ¿en qué crees que aún tienes margen de mejora? Pues en la experiencia, en el juego aéreo mucho y bueno, en la confianza en una misma, algunas veces sí que me falta o así, yo creo. ¿Cómo es entrenar con una guardameta como María Son? Joder, pues todo un placer, la verdad. Pues nos ayuda todo el rato, está encima, te corrige, te da consejos. La verdad que para mí es un placer. Precisamente comentas los consejos. ¿Qué consejos le has dado o le has pedido algún consejo estos días bueno, estos días, vamos, llevas más tiempo, pero durante estas semanas a María Son? Siempre que me ayude, que me corrija, vamos, que y todo, o sea, con tal de mejorar yo, que vamos, que me ayude en todo lo positivo y siempre le pregunto, oye, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede hacer lo otro? Para, con tal de mejorar. Antes de acabar, ¿qué esperas de esta temporada? Bueno, yo creo que va a ser una temporada ilusionante a la vez, porque, pues bueno, yo voy a estar con el B también. Y cuando suba con primer equipo, pues bueno, yo creo que va a ser una oportunidad en la que hay que demostrar y sobre todo para ayudarles a ellas a seguir creciendo y a estar en más arriba.